Hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, Los Romos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. El día de hoy, como pueden ver, ya saben, por el carro y el piso, como les he dicho, estamos llegando a la tienda de Target. Así que bueno, si usted es nuevo por acá, le hacemos la cordial invitación a que se suscriba. Es completamente gratis y venimos a realizar algunas ofertas buenísimas que ustedes pueden estar realizando simplemente utilizando su teléfono y algunas otras sin necesidad de cupones que nos estuvo por ahí mandando Elizabeth. Por en caso de que ustedes no compren cupones y quieren realizar algunas ofertas, bueno, pueden revisarlas. Si les interesa, yo se las voy a dejar por aquí. Nos las mandaron hasta escritas y todo. Y miren, dense también por aquí una vueltecita en el área de la ropa. Dice que tiene de 30 hasta 70% de descuento. Entonces, si ustedes estaban buscando algo, miren, las chamarras de mezclilla están por 50% de descuento. Y me las acerco, ahí está, miren, precio regular de 45, tienen un 50, hay varias blusitas también, miren, varias cosas, playeritas, miren, vamos a ver qué tal el precio, porque no se alcanza a mirar el precio de ninguna, $7.49, miren, están como que al 50% de descuento, miren, esta qué bonita, esta, qué bonita esta, miren. $7.49. Esta. De los Looney Tunes. ¡Qué bonita! Hay varias, miren, hay varias. Miren, esta también. Están estas así un poquito más diferentes. También, miren, esta nomás tiene como un 30% de descuento. Entonces, para que se den una revisadita, si es que les interesa algo. Ya saben que pues las liquidaciones de ropa y eso pueden que ustedes las encuentren más barato porque suele variar que tú tienes la marca, a veces los precios más económicos que en otras. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha, porque dijimos que venimos al área de los jabones. Hay bastante ropa también que nos anuncia por ahí para lo de los niños, miren. Por ahí si se quieren dar una vueltecita también ahí. Hay bastante ropita también por el caso de que tengan, estén esperando bebé o necesitan ropa para sus criaturas. Siempre revisen el área de liquidación. Yo por lo regular es el área donde le compro a mi criatura. Entonces, vamos a una oferta. De hecho, se me hace que sigue el glitch de los jabones, de los, ¿cómo se llama? De los Downy. Ahorita vamos a ver si es que sigue el glitch de los Downy. Vénganse, vamos al área del jabón, que es por aquí. Y bueno, pues todavía sigue la oferta de la semana pasada, donde nos dice que cuando compramos 3 productos nos van a estar regresando una tarjeta de $10, ¿ok? Aquí la mejor opción es porque tenemos cupones digitales. Yo no sé en sus tiendas, por lo menos aquí en mi área ya no dejan utilizar cupones de papel en Target. Entonces, para este producto tenemos un cupón digital en la aplicación de Target. Si aún no se la ha descargado usted, lo único que tiene que hacer es descargarse la aplicación, crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña, y es todo lo que necesita para tener acceso a los cupones digitales de la tienda. Okay, al momento de pagar, igual que en todos los otros lugares, solamente que ¿cómo se llama? Se me fue. A poner el número de teléfono y listo. Canijo, me aparecía que teníamos cupones de $3 para los Persil y aquí me dice que no me aparece el cupón. Déjenme ver, porque yo había visto que tenía cupón para Persil de $3 en la aplicación y ya no me aparece. ¿Se me hace que nada más lo tengo en el otro teléfono o qué? Denme un segundo. No, sí, miren, quién sabe, porque al momento de escanearlo no me aparecerá, pero sí, miren, ahí tenemos el cupón que se vence el día 13 de mayo, así que recuerden que estas ofertas van a estar vigentes hasta el día 13 de mayo. Y aparte, aquí dice que están por $14.29, pero en el app dice que están por $13.99 aquí en mi tienda. Así que bueno, ¿qué más podemos agregar por aquí en esta compra? Tenemos cupones digitales para los productos de Downy también, chicas. Tenemos cupones digitales. Obviamente aquí, como les digo, la mejor oferta sería llevarnos pues con solamente cupones digitales. Sigan revisando sus liquidaciones. Recuérdense que había muchísimas cosas en liquidación para estos productos. Déjenme ver. Creo que tengo como cupón digital de $1 para los productos de Game. Entonces, vamos a ver.
curioso que estoy escaneando los productos y no me sale los cupones. No sé si es que esté fallando mi teléfono, qué onda, pero miren, ahí están los cupones de $1. Entonces tenemos cupón de $1 para este. Miren, ahí está, califica el de $9.99 y es el que me estoy llevando. Y luego también tenemos cupón para Downy. Dejen, vamos a buscar para los Downy un Stop Over. Pues ya les digo. Downy. Miren, tenemos varios cupones para el Downy. Nomás le escriben Downy y ya ahí les van a salir. Y aquí vemos pues para cuál nos califica. Miren, es para los más caros. Ese se me hace que va a ser para los que están un poquito más económicos. Miren, $9.99. Que viene siendo el de acá abajito. Ok, este. Les digo que me encanta ese aroma. Aunque lo huele, sí huele como medio agrio. Pero huele muy rico ya en la ropa. Déjenme ver si sí le califica el cupón. Porque nomás me aparecen los de $12.99, ¿no? Entonces nos vamos a llevar los verdes, miren, porque para el verde sí aparece el cupón de $1. Ok. Entonces vendría siendo así. Vamos a hacer las cuentas por estos productos. Dijimos $13.99 y $12.98. Sería $9.98 por 2. $19.98 más $13.99 de Persil. $33.97 nuestro total a pagar. Descontamos cupón de Persil de $3, cupón de $1 para Downy, cupón de $1 para Kane. En tienda pagamos $28.97, pero nos van a regresar una tarjeta de $10, quedando la compra de nuestros tres productos por $18.97 entre tres productos a $6.32 cada producto. Recuerden que tenemos el reembolso de P&G Good Everyday. Déjenme, voy a entrar a mi teléfono a ver que si es que todavía sigue vigente. Me parece que sí. Me parece que sí. No estoy 100% segura, pero déjenme, vamos a ir a ver si es que todavía está vigente. No me recuerdo. No me recuerdo. En caso de que sí esté vigente, por aquí les dejo el enlace para que ustedes lo sometan, ¿ok? Entonces, vamos por acá a los productos que me estuvo mandando ¿cómo se llama? Elizabeth. Vamos a los productos que me mandó Elizabeth. Déjenme, vamos a entrar, porque les digo que hasta nos mandó la fotografía y todo. Muchísimas gracias, Elizabeth Arevalo. Espérense, vamos a descargar la foto. Que sea más fácil entrar. Y por si a ustedes les interesa realizarla. Okay. Miren, ahí está. Dice Big Escape de $7.29, un Big Easy de $6.79 y un Big Sensitive. Total a pagar $21.35. Y luego tenemos reembolsos $23. Miren, coupons. Ay, Dios. Vamos a ver, coupons, Alexa y Shopium. Así que les quedarían gratis. La otra oferta sería gastas 25. Ok. Te regresan la tarjeta de $5 en los shampoos Pure Zero, CoverGirl y Revlon delineador. $25.86 a pagar. Ya obviamente los impuestos. Y miren los reembolsos. Coupons, Ibotta, Alexa y ShopMew. Gratis más ganancia. Gratis más ganancia de 19. A ver, nomás que aquí sí se paga. Ok, pagas $25.46 y luego recibes $44.96 de regreso y te regresan $19.96, que viene siendo el shampoo Pure Zero, una máscara CoverGirl de $5.99 y dos delineadores de $6.99. Esta está buena, vamos a mostrar los productos. Entonces miren, sería así la oferta. En la aplicación tenemos un cupón que tenemos que guardar donde nos dice que gastemos $25 y nos van a regresar una tarjeta de regalo para productos de belleza. Esta oferta dice que vence el 14 de mayo. Vamos a llevar esos dos productos al precio de $6.99. Este al precio de
5.49 y 5.99. Tenemos total a pagar de 25.46. Eso es lo que pagaríamos aquí en la tienda. Nos van a regresar, ok, 25.46. Nos regresan la tarjeta de $5. Hasta ahí nos quedaría por $20.46. Pero chéquense todos los reembolsos que nos estaría regresando Coupons. Coupons nos regresa $8. Espérenme. Aquí les voy a poner todos los reembolsos, pero si no estoy mal, déjenme ver. Porque como no utilizaríamos cupones para los productos de Revlon, si no estoy mal, también tenemos reembolsos. Déjenme ver. Miren, Pure Zero, tenemos un reembolso de $2.50. Miren. Ahí está, hay que activarlo. Vamos a ver CoverCo. Algo está pasando con mi aplicación, pero bueno, por aquí les voy a poner todos los reembolsos. El chiste que nos, en reembolsos nos estarían regresando $39.06, como nos dice por aquí, ¿dónde está? $39.06, como dice Elizabeth, ¿ok? Entonces, menos $39.06, esta compra nos quedaría gratis más ganancia de $18.60. Y esta compra pues se vendría pagando lo de los jabones, así que nos vendrían quedando los jabones por 37 centavos. Siento que es muy buena compra porque la ganancia de estos productos paga lo que es el jabón. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me hace una excelente oferta. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó, por favor no te olvides regalarme una manita arriba, suscribirte y nos vemos en la próxima. Bye.